Bueno, lo saludamos ahora sí al ingeniero Oscar Teruggi. Oscar, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Muy Gracias. bien. ¿Qué se siente estar aislado, ingeniero? Encerrado. Vamos a recordar, por si alguien no nos escuchó antes, bueno, que el hijo del intendente, el doctor Miguel Ángel, perdón, Miguel Lung, hijo, dio positivo, por lo tanto, ha tenido que el grupo que ha estado con él aislarse. Cuéntenos un poco cómo recibieron la noticia y cómo se programó justamente este aislamiento sin que deje de funcionar, obviamente, el Ejecutivo, ¿no? Bueno, el día jueves, sobre el mediodía, pasado el mediodía, recibimos la noticia de que una de las personas que había estado en la Secretaría de Gobierno, en una de las reuniones de trabajo que tuvieron que ver con el conflicto del transporte, había dado positivo. En ese mismo momento, Miguel Lung, hijo, que era el que había participado de la reunión, se tomó la decisión de que se aislara, se fue a la casa, el viernes no volvió a trabajar, creo que el mismo viernes a la noche o el sábado lo hisoparon del sistema público, y bueno, ayer tuvimos la noticia de que había dado positivo y por lo tanto, bueno, se tomaron todas las medidas que corresponden tomar, digamos, se le pidió el listado de contactos estrechos. Miguel identificó creo que 39 o 40 contactos estrechos que había tenido. Por supuesto que en primer lugar lo que definimos es que todo el personal que nos acompaña diariamente en la tarea pasara a un aislamiento, de la misma manera que todo los funcionarios que tenemos contacto a diario, yo estoy oficina de por medio con Miguel. Así que bueno, hemos decidido que vamos a hacer un aislamiento tal cual lo prevén los protocolos, al menos hasta el día jueves o viernes, que el Sistema Integrado de Salud irá definiendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando, en qué momento y si es conveniente hisoparnos. Así que bueno, estamos un poco como cualquier vecino, a disposición de las autoridades del sistema de salud, y por supuesto promoviendo y protegiendo a todos los que nos rodean, tanto que han tenido reuniones con nosotros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, el personal del municipio. Y bueno, ayer trabajamos todo el día para ver cómo instrumentar los circuitos administrativos y de decisorios y quiénes van a ocupar los lugares para atención al público en las oficinas donde el personal administrativo va a entrar en cuarentena. Así que bueno, estamos con un dispositivo de emergencia trabajando. Por suerte tenemos muchos circuitos ya digitalizados y virtuales que nos va a permitir continuar con la tarea diaria. Correcto. Usted hizo referencia a la reunión que había mantenido el doctor Lung, hijo, con el delegado. ¿Cuándo había sido esta reunión? Y la reunión creo que fue el martes de la otra semana, de la semana, sí, de la otra semana. Ajá. Y cuando dio positivo, que creo que el resultado estuvo el día jueves, bueno, a partir de ahí, sin que Miguel tenga ningún síntoma, porque Miguel Lung, hijo, está muy bien, igual que todos nosotros, estamos prácticamente sin síntomas, nadie de la estructura del gobierno está con síntomas, somos todos asintomáticos. Al menos Miguel, que está confirmado y que es el único confirmado, también está muy bien en su estado de salud, es bueno y está en su casa. Nunca tuvo Miguel hijo, nunca tuvo ningún síntoma. Tuvo dolores de cabeza, y a partir un poco de la situación de que había permanecido en esa reunión, a partir de eso se definió hacerle el hisopado en las 48 horas. En Correcto. el caso nuestro, que estamos sin síntomas, vamos a esperar la idea que nos han dicho del sistema integrado, que esperemos hasta el jueves o el viernes, que van a transcurrir los 7 días, primeros 7 días, de haber estado en contacto con Miguel por última vez, y a partir de ahí ver si nos hacemos un hisopado para, en caso de ser negativo, poder volver a trabajar con restricciones, digamos, de cuidados, máscara, además del barbijo, bueno, algunas otras cuestiones.
¿Qué otros funcionarios habían participado de esa reunión? En la reunión, en esa reunión creo que estuvo solo Miguel Lunguijo. Ajá. Pero bueno, él ha tenido otras reuniones con otros sectores, no solamente con funcionarios municipales, sino también con gente del gremio. Miguel ha tenido varias reuniones y bueno, de eso se trata, esos 40 contactos estrechos que él prevé que estuvo. Hay otros secretarios que no han estado en contacto y que bueno, van a ser quienes van a estar en forma presencial en el municipio. Así que bueno, veremos cómo podemos llevar adelante esta semana desde lo administrativo y de lo laboral. Correcto. ¿Cuántas personas en total entre funcionarios y empleados debieron aislarse, Oscar, aproximadamente? No lo tengo el número ahora acá, pero funcionarios debemos ser 5 o 6 y después en el caso nuestro administrativo, los 3 administrativos que tenemos en la Secretaría de Gobierno en Jefatura de Gabinete, esos también están aislados y Alberto, bueno, la gente que está trabajando en privada también están aislados. En lo que tiene que ver con la continuidad de las actividades en el Palacio Municipal, ¿se evaluó en algún momento algún eventual cierre del lugar? ¿Se hicieron desinfecciones? ¿Cómo se actuó? Sí, se hicieron las desinfecciones pertinentes. De cualquier manera, había muchos sectores que seguían trabajando con planteles diferenciados justamente para tener prevención en estos casos. Por ejemplo, un caso es la Dirección de Recursos Humanos, que es quien lleva toda la administración de todo lo que es los empleados, las liquidaciones de sueldo, bueno, una serie de cosas que son muy importantes, que se llevan en el día a día. Esa dirección, por ejemplo, está trabajando con 2 planteles desde el inicio de la cuarentena, lo mismo que creo que en Economía también hay alguna reestructuración de ese formato. Y bueno, sí, vamos a extremar las medidas de ingreso al municipio, se van a van a quedar algunos ingresos únicos, se van a cerrar algunas puertas para tener algún grado de control un poco más estricto de lo que veníamos haciendo. Y bueno, hay que tomar las precauciones, no hay que alarmarse. Esto también, digamos, hoy veíamos, hace un rato llegaron las comunicaciones de provincia sobre el detalle de las fases. Entre fase 3 y fase 4 hay muchísimas ciudades, lo que demuestra que bueno, lo que está pasando en la ciudad es una normalidad casi en todo el interior, que así como veníamos muy tranquilos en todos lados, aparentemente estamos con mucha cantidad de casos. Y bueno, hay que trabajar, hay que estar muy atentos, hay que cuidarse, hay que redoblar los esfuerzos. Esperemos que sea por el menor tiempo posible. Correcto. Oscar Terugli, con él estamos charlando. Ahora volvemos a temas duros, pero ¿cómo hacen para tenerlo al intendente en la casa? Bueno, a todos nos cuesta estar en nuestra casa porque nosotros somos muy activos, andamos todo el día en la calle, desde las 8 de la mañana, 7 y pico que salimos, hasta que cae el sol, pero bueno, es lo que nos toca. Hay muchos vecinos que también lo han hecho y que tienen ocupaciones muy importantes, y bueno, habrá que tomar todos los recaudos. Hay que pensar no solamente en uno, sino en los que nos rodean, tanto nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, y por eso hay que tomar los recaudos que sean necesarios. Correcto. Oscar, nosotros tenemos, obviamente, como medio de comunicación, recibimos mensajes de todo tipo y color. Muchos de esos hacen referencia a un supuesto ocultamiento de casos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, la verdad que sí. ¿Le habrán llegado a usted también? Sí, lo he visto en las redes. La verdad que me parece lamentable. Digamos, en ninguna circunstancia a alguien se le puede ocurrir que las autoridades del sistema público de salud o el propio municipio esté ocultando casos. ¿Cuál sería el beneficio de eso? No, la verdad, no hay ningún beneficio en razón de eso. Justamente me parece que la aparición de casos y esta situación de Miguel Lunguijo también, que somos por ahí más públicos,
tiene que hacer ver que nadie está, a nadie se le puede escapar que le puede tocar tener un caso positivo. No, de ninguna manera lo desmiento absolutamente. Lo que sí es que al ocurrir lo que ocurre en la provincia, que hay muchísimo más cantidad de casos, bueno, el hecho de los testeos se hace también más lentos. Además, al aumentar la sintomatología o los casos de sintomatología que pueden considerarse positivos, como el dolor de cabeza, náuseas, vómito, bueno, todo este tipo de cosas, también la cantidad de muestras a hisopar han sido mayores. Pero no, desmiento absolutamente. Ayer hubo 50 y creo que algo de 60 y pico de resultados, muchos negativos, 6 positivos, y todavía hay más de 100 que están en espera de resultados, pero de ninguna manera esto implica un ocultamiento de casos. Insisto con el tema de las especulaciones, y bueno, obviamente viene bien la desmentida en este caso. Muchos dicen, bueno, pero en realidad especulan con que se vaya recuperando gente para dar a conocer nuevos casos. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Se conocen en el momento que se informa directamente desde los laboratorios? No, de ninguna manera. Vos te imaginás, ustedes imagínense, Claudio, que nosotros estuviésemos ocultando casos, digamos, nos tendríamos que ir si esto se comprobara. Es inadmisible, no, de ninguna manera. Se trabaja con muchísima transparencia, mucha dedicación, y la verdad que esto me parece que lo único que trata es de empañar el trabajo que se está haciendo de todos los sectores, ¿no? ¿Se ha hecho algún análisis de, bueno, qué es lo que ha ocurrido en esta semana pasada, qué es lo que ha fallado, si es que ha habido fallas, o cómo se interpretan estos casos que han surgido? No, a ver, nosotros no, el análisis que hacemos es que, digamos, lo que veníamos repitiendo de los primeros anuncios, digamos, que no íbamos a estar exentos de esto, que nos íbamos a contagiar, lo hemos hablado inclusive en primera persona, que nos íbamos a contagiar por la exposición que tenemos, por el grado de, digamos, de apertura que hay, por la cantidad, por la apertura que hay en la actividad económica. Y además que, bueno, esto que yo decía está sucediendo en todas partes de la provincia, y lo que sí hace sospechar es que hay muchos casos asintomáticos, como el caso de Miguel, claro, que sin tener ningún síntoma dan positivo. Y ustedes imagínense que Miguel estableció 40 contactos estrechos. Por cada contacto de él, cada uno por lo menos ha estado con uno o dos. Y claro, si eso realmente ha significado que hay contagio, de esto se habla cuando se habla de que la enfermedad produce un contagio de tipo exponencial. Y creo que de esto se trata. Después, la verdad que puede haber errores, como puede haber habido también las primeras semanas, y no teníamos casos. Nos parece que es un tema de que el virus está en su mayor pico, como veníamos esperándolo hace mucho tiempo, desde mayo, junio, cuando decíamos va a llegar el pico, bueno, todo hace pensar que este es el pico. Veremos si realmente es así. Digo, por los números que dan en Nación, en Provincia, en el AMBA y en el interior también, cuando en el interior veníamos muy bien. Sí, la realidad es que hasta que no pasemos el pico no vamos a saber que ese pico estuvo. Claro, no, la realidad es esa, así. O sea, hasta que no terminemos, es así. Hasta que no empecemos a descender, no podemos decir nunca hoy es el pico. La realidad es que hasta que no empecemos a descender, no nos vamos a haber enterado que el pico pasó. Oscar, ¿qué piensa el intendente respecto a, bueno, ahora la cosa empieza a cambiar, ya la atención está puesta todavía más en el sistema de salud, porque al ampliarse la cantidad de números, y como bien decía usted, esta multiplicación exponencial posiblemente de casos, hace que haya que estar muy atento al tema ocupación de camas. ¿Qué dice el intendente al respecto? No, la ocupación de camas viene dentro de lo previsto. Nosotros ya tenemos un dispositivo armado que se acordó, y aprovecho para agradecer públicamente a la universidad, al rector Tazara, que puso a disposición las instalaciones de la universidad, donde tenemos algunas familias aisladas. El dispositivo está preparado para
para si hay que aislar gente que no puede estar aislada en su casa, lo puede hacer dentro de lo que el sistema público ha preparado. Sí, por supuesto, nos preocupan las camas de terapia porque hemos tenido algunos accidentes, y esto hace que por ahí, no lo tengo confirmado si alguno de los últimos accidentes entró a terapia, pero digo, cualquier situación de esta hace que por ahí las terapias se vean cargadas y cuando haya que tener la necesidad de la cama no esté o estén disminuidos los casos. Yo me acuerdo que me tocó ser secretario de salud cuando la gripe A, y la verdad que en el mes y medio más o menos que duró la gran preocupación, no hubo heridos, no hubo accidentes, ni siquiera en la ruta ni en el radio urbano. Bueno, eso es muy importante porque para que las camas puedan estar disponibles, ¿no? Claro. Pero Oscar, bueno, es un factor que no lo podemos dominar nosotros. Usted mencionó las residencias universitarias como un lugar para aislar a gente, bueno, sin complicaciones obviamente, pero con positivos. El día sábado se produjo una situación que había que llevar a algunas familias y las familias no quisieron ir. ¿Pudo revertirse esa situación? Finalmente, digamos, ¿los pudieron convencer? Y si es así, ¿cuántas personas aproximadamente hay ahora allí en el campus? Creo que son dos familias. Sí, al principio se resistían. No estuve en lo último del operativo, pero creo que sí que hay dos familias que están ya alojadas en el campus. Bien. Pero no tengo la información de último momento, no, la verdad. No, está bien, pero era simplemente para ver si había alguna novedad al respecto. Muchas de las consultas que llegan también tienen que ver con qué es lo que significa concretamente fase 4, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, para hacerlo más fácil. Bueno, lo que no se permite tiene que ver con básicamente con las actividades deportivas y culturales que estaban abiertas en fase 5 y que ahora no van a poder continuar. Solamente en el caso del deporte, las actividades individuales y al aire libre sí se permiten, y creo que habíamos acordado ayer, ahora tengo alguna duda, pero creo que las caminatas individuales también continuaban, y lo que no se permite es las actividades en clubes, que nosotros habíamos empezado a hacer algunas actividades en clubes con acondicionamientos físicos, y bueno, y todo lo que es salas de ensayo, centros, espacios culturales donde se estaban desarrollando algunos talleres, eso queda suspendido desde hoy. También gimnasios y natatorios. Gimnasios ni natatorios también. Oscar, estamos en fase 4. Bueno, ojalá no ocurra, pero en caso de que tengamos que descender a fase 3, ahí sí la realidad cambia mucho en cuanto al movimiento comercial de una ciudad. Y acá nosotros tenemos muchas dudas respecto a lo que dice la ley y las cosas que van ocurriendo. Porque, por ejemplo, hay lugares donde están en fase 3, pero el intendente ha determinado no cerrar determinadas actividades que sí corresponderían cerrar a fase 3. ¿Cómo se manejan estas cuestiones? ¿Qué podría ocurrir en Tandil? ¿Se entiende la pregunta? Más allá de la fría ley, hay cuestiones que tienen que ver, no sé si con la política o con determinaciones de determinados lugares que hacen que, digamos, no siempre uno esté ceñido estrictamente con lo que marca la ley. Bueno, ustedes saben que nosotros, de acuerdo a lo que marca el decreto provincial o lo que marcaba un decreto provincial del día 18 de agosto, nosotros habíamos determinado ya el día viernes ir a una fase 5 restringida, a pesar de que teníamos casi certeza, pero bueno, queríamos defender nuestra postura de ir a una fase 5 restringida, que Tandil estaba dentro de los parámetros de ir a fase 4. Esa misma comunicación y esa decisión que se había adoptado y que se le transmitió a los prestadores y a los empresarios fue comunicada al jefe de gabinete Bianco el día viernes a la tarde, y eso dio origen a que el sábado el intendente con el jefe de gabinete mantuvieran varios encuentros telefónicos, varios intercambios, donde nosotros tratamos de defender esta posición que habíamos adoptado de estas restricciones a medias y poder continuar en fase 5, pero bueno,
el jefe de gabinete le explicó al intendente de que pretendía que lo acompañara en esta decisión que se toma desde la provincia de ir a fase 4, porque además no era solamente el caso de Tandil, sino que había otras ciudades que también descendían de fase. Y bueno, tampoco, entonces se acordó que bueno, Tandil va a cumplir con la fase 4. Nosotros, cuando hemos ido, digamos, ir avanzando más allá de lo que provincia nos autorizaba en algún momento, tenía que ver con una posición de que Tandil considerábamos que no estaba con una situación de circulación interna viral, y eso nos permitía poder avanzar. De hecho, los empresarios lo que nos planteaban eran, déjennos abrir mientras tanto no ocurra nada, y cuando haya una situación difícil acompañaremos y cerramos. Bueno, esperemos que esta situación se cumpla. Hoy nosotros y nuestra recomendación es acatar lo que se establece en fase 4, porque consideramos que hay, no sé si se puede establecer que hay circulación interna o comunitaria de virus, pero la cantidad de casos han aumentado considerablemente y nos parece que como comunidad también tenemos que hacer el esfuerzo cuando las cosas no están bien de poder retroceder y poder cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros vecinos. Claro, una situación de retroceso que ha sido generalizada, hay que destacarlo, como usted decía. Veíamos recién el decreto, o mejor dicho, la resolución que se ha publicado en el día de hoy, con 39 municipios que quedaron en fase 3, 53 que están igual que Tandil en fase 4 y solamente 43 que están en fase 5, cuando en su momento estaba prácticamente toda la provincia de Buenos Aires en fase 5, ¿no? Sí, es llamativo, también estuve mirando hace un ratito antes de hablar con ustedes, porque me llegó ahora a la mañana. Bueno, esto habla de la situación ya no solamente del AMBA, sino del AMBA y del interior de la provincia. Así que, bueno, lo que corresponde en estos casos es que todos podamos entender que estamos ante un enemigo invisible, difícil de controlar, y la única manera es tomar los recaudos que tenemos que tomar y que se vienen repitiendo desde el primer día. Uso del barbijo, distanciamiento social, lavarse las manos, alcohol en gel. Parecen cuestiones muy simples cuando uno las transmite, pero la verdad que es la única herramienta que tenemos para cuidarnos y combatir este virus. Y bueno, y para poder pasarla de la mejor manera, no solamente respecto a la salud, sino también a la salud económica, a la salud mental. Así que, bueno, un poco la conversación también con el jefe de gabinete estuvo en esos términos, que vamos a ir pasando día a diario los números de Tandil, y que si se considerara que esto está controlado y la cantidad de casos a la espera pasan a ser menores, podamos recuperar rápidamente la fase 5. Está el ingeniero Carterucci charlando con nosotros, está aislado en su casa porque Miguel Lungui, hijo, dio positivo, entonces hay una serie de funcionarios, inclusive el intendente, que quedan en su casa. Terucci, está claro que no se puede poner un policía ni un inspector al lado de cada ciudadano, eso está claro. Ahora, ¿se van a implementar los controles? Obviamente nos llegan decenas de mensajes de lugares donde no se cumple el aislamiento. ¿Qué se piensa hacer desde justamente Protección Ciudadana en cuanto a la amplificación del control y si esto está previsto? Bueno, sí, controles. Bueno, ayer hubo un despliegue muy importante, igual que todos los fines de semana anteriores en la zona del dique, tratando de que, bueno, la situación esté más controlada, que no se produzcan aglomeraciones de personas. Nosotros hemos visto, gente compartiendo el mate, cuestiones que, costumbres que hay que dejar por estos días, tratar de, si están, se reúnen dos o tres personas al aire libre, usar el barbijo, y sí, los controles se van a extremar. También nosotros, vamos a poner algunos controles más también en los ingresos y los egresos en el municipio y en lo que era el edificio de donde está funcionando Economía. Los juzgados de falta, creo que estaba uno cerrado. Justamente eso, y hoy a la mañana me dice el doctor Curcio que también otro empleado del otro juzgado que iba a quedar abierto
también ha dado positivo, así que creo que los dos juzgados de falta van a permanecer cerrados. Y después sí hemos pedido colaboración. Lo que pasa es que es muy difícil poder controlar absolutamente todo. Sí, también estamos siendo muy estrictos del área de inspección con los controles en los restaurantes, en los bares, para ver si podemos también ahí disminuir la carga de gente para que esté todo más controlado y no tengamos que sufrir nuevas situaciones. Bares, restaurantes, cervecerías, que en algunos lugares y en algunos sitios se cumple el protocolo a rajatabla y en otros, la verdad, días pasados hemos visto cosas que no tienen que ver con la situación que estamos viviendo. Bueno, en eso estamos enfocados también desde inspección. Ayer tuvimos varias reuniones como para presionar, y nos parece también acá la responsabilidad de los empresarios, ¿no? No solamente el Estado, acá tenemos que colaborar todos. Indudablemente estamos pasando por una situación inédita y que nos pone a prueba como comunidad. Yo siempre me refiero a esto porque la verdad considero que es así. Acá es como si fuésemos un equipo, y si no tiramos todo para el mismo lado, los resultados se van a ver, a la larga se van a ver. Justamente una de las preguntas que le tenía que hacer tiene que ver con muchos llamados que recibimos en torno al funcionamiento de las dependencias, bueno, concretamente Tribunal de Faltas, si estaban trabajando o no y cómo se conseguía la información, preguntaba la gente para saber si tiene que ir o no. El tema de, bueno, lo que es renovación de carnet, si se está realizando, era otra de las preguntas que hacían. Y bueno, el tema de la semana pasada, que hubo algún caso en recolección también, ¿no? Sí, lo que es la renovación de carné, hay postergación de vencimientos. No tengo bien las fechas ahora, pero sé que hay postergación de vencimientos, así que todo aquel que tenga el carné vencido, que trate de ir cuando la cosa esté un poco mejor. Y los juzgados de faltas, sé que uno estaba ya anunciado que iba a cerrar, no me acuerdo el número, si es el 1 o el 2, pero ahora a la mañana el doctor Curcio me avisó que un empleado del otro juzgado que iba a permanecer abierto había dado positivo, así que creo que van a permanecer cerrados los dos. Bien, le encargamos la información oficial, por sí, favor. Sí, cuando sea la información ahí la vamos no. a dar. Sí, sí. Oscar, le agradecemos, no sé si le queda alguna cosa más por decir. Bueno, nada, quedamos a disposición para lo que sea necesario, deseándole lo mejor a usted y al resto de los funcionarios para que no aparezcan síntomas y pronto puedan estar trabajando en sus puestos nuevamente. Lo siguen haciendo desde sus casas, pero bueno, para que pronto puedan estar nuevamente ahí en la trinchera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nada, pedirles la mayor claridad en la información, producto de esto que vos, Claudio, me planteabas, digamos, de la información que anda girando, de que uno está escondiendo datos, todas estas cuestiones que creo que no le hacen bien a la ciudad. Creo que se ha actuado con muchísima transparencia en todos los informes, y cuando no damos un dato es porque no lo tenemos, no porque lo estemos ocultando. Así que bueno, agradecerles, vamos a estar en contacto seguramente en la semana para trasladar toda la información que tengamos. Quedamos a disposición. Muchas gracias, es muy amable y lo mejor, cuídense. Lo mejor, cuídense, gracias. Oscar. Gracias. Oscar Teruggi es jefe de Gabinete.